¿Cómo están? Muy buenos días. Y ahí lo tienen. Saludos hasta la Florida, Alberto Bernal, estratega global de inversión para XP Investments. ¿Cómo te toca la pandemia? Y veo que ya estás en instalaciones formales de oficina. Ya estamos en la oficina, gracias a Dios, Gaby. Siempre iba haciendo falta venir a la oficina, y además que en la casa me tenían comiendo brócoli todos los días, y eso no es aceptable. Sí, cómo cambian los hábitos de todo tipo, ¿verdad? Exactamente. Oye, Alberto, fíjate que el día de ayer algunos de los televidentes y seguidores que tenemos me decían, ¿qué pasa con Hertz? ¿Qué pasa con Hertz? Y más o menos estuve yo platicando que toda esta optimismo, anhelo, esperanza, gran experimento de reabrir las economías en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, pues ha generado un optimismo impresionante. Pero a un punto en el que yo te quería traer el caso de la empresa Hertz, que a fines del mes pasado, en 20, 22 de mayo, pues busca acogerse a la ley de quiebras para reorganizarse. Hertz, una empresa que tiene un enorme problema con su enorme flota de autos, que también tiene una elevada carga de deuda, autos que están parados porque los aeropuertos apenas están reactivando poco a poco lo que serían los viajes, pues de pronto estamos viendo una historia de éxito porque de estar en 49 centavos de dólar, pues ayer la veíamos cerrando en $5.52 y sigue en Chapter 11. Mira, Gaby, es un tema impresionante y, como dices tú, es una apuesta muy agresiva, eso sí, muy agresiva, porque, como dices tú y como dices tú en la introducción, yo la verdad no soy un experto en ley de bancarrota, pero lo que generalmente pasa cuando las empresas van a bancarrota es que el equity holder, que son los que compran las acciones, en inglés se dice wipe out. Básicamente, lo que tú invertiste ahí desde el punto de vista de capital tuyo para equity desaparece dentro del proceso de organización. Porque la forma como funciona es que las obligaciones vienen de las más importantes, de las senior obligations, se llaman, a las menos senior, y el equity es de las más bajas. O sea, de lo poquito que queda es lo que se reparte, pues, en términos de las personas que tienen las acciones. Entonces, quizás lo que están pensando las personas que compran estas acciones, aparte de hacer una especulación bastante interesante, es que la reactivación, la velocidad de reactivación sea tan significativa que el flujo de caja de esta empresa comience a recuperarse mucho más rápido de lo esperado por sus propios directivos, y se puedan tomar decisiones desde el punto de vista de la reorganización de la compañía que no implique totalmente la desaparición total del capital inicial que había dentro del equity de esa empresa. Entonces, creo que esa es la apuesta que estarían haciendo las personas que están comprando en estos niveles. Me parece agresivo, me parece especulativo, pero bueno, hasta ahora les ha ido bastante bien a las personas que compraron abajo, y le fue, pues, y si eso llega a salir bien, claramente, si no estoy mal, que vendió su posición en la parte de centavos, pues no va a estar muy contento con su decisión. Claro, Claro, Alberto, Alberto. yo también quiero preguntarte, el caso Hertz nos sirve para ilustrar el punto de los fundamentos de las empresas en un entorno económico que pues todavía va a ser desafiante aunque haya reaperturas, pues ya nos dijo Jerome Powell, ¿no? Que la situación de recuperación, una cosa que se reactiven, otra cosa que nos recuperemos, pues va a tomar tiempo. Entonces, háblame de cómo combinas el caso de Hertz, por ejemplo, con lo que estás viendo pasar desde la óptica de la Fed. Pues mira, Gaby, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes decir, y es lo que he venido yo conversando mucho con inversionistas internacionales que consultan mi visión al respecto. Y yo te diría lo siguiente: el trabajo de la Fed ha sido el trabajo, o sea, yo lo pongo en estos términos. El objetivo de la Fed ha sido evitar que en el 2020 haya otro evento como Lehman Brothers, que tuvimos que vivir nosotros en el 2008. Porque un Lehman Brothers implica un infarto total del sistema financiero, que sería lo peor que le podría pasar a la economía en este momento, después de ver que estamos en un shock séptico de la economía por obligación de las políticas que tomó el gobierno, que han tomado los gobiernos globales de cerrar la economía para controlar la pandemia. Entonces, la Fed entendió desde el principio que tiene que ser un aliado en contra de la depresión económica. Eso va muy bien. Pero creo que hay algo que sí es nuevo dentro del
todo lo que está sucediendo en los mercados, que es algo que no podemos explicar bien en este momento, pero creo que lo vamos a poder explicar en unos meses o trimestres cuando miremos hacia atrás. Algo está pasando con el patógeno, ¿verdad? Algo está pasando. No sabemos qué es, qué bien, si es bien, qué es, si fue que mutó, si se ha vuelto menos agresivo, si los médicos han tenido unos, digamos, entendimiento adicional sobre el patógeno y la forma de tratarlo. Pero cierto es que pareciese que la virulencia del patógeno está disminuyendo por razones que no sabemos bien cuál es. Eso es una opción. O la segunda, que es la que más creo yo, es que la incidencia del virus es tan alta ya que la población susceptible es menor. O sea, el hecho de que el 43% del Bronx ya haya tenido COVID implica que el virus se esparció mucho más rápido de lo que todos nosotros creíamos. Y eso es bueno, porque la mayoría de las personas son asintomáticas. Entonces, si a ti te da COVID y no te tienes ningún síntoma ni tienes que ir al hospital, pues la verdad no importa, está bien, no hay problema. Entonces creo que hay quizás una parte de eso. Y si esas cosas las incluimos dentro del escenario, Gaby, se explica por qué razón, a pesar de la pésima data económica que vemos, porque otra vez hemos perdido demasiados empleos en Estados Unidos, a pesar de eso, el mercado no cae. Es más, el mercado demuestra una fortaleza impresionante. Y para mí, aceptar que todo esto sea simplemente una función de la liquidez, me cuesta aceptarlo, porque aquí la gente que invierte en este mercado, por lo general, es gente muy, como muy inteligente, muy, que tiene mucha experiencia. Entonces, no creo que la gente esté comprando así de una forma completamente irresponsable, sino que está comprando por razones que el análisis que están haciendo les está dando más espacio para ser positivos. Quizá siempre cuando hablamos de inversiones es la información que tienes de primera mano, ¿no? ¿Cuánta de esa información tienen los inversionistas? Pero me haces pensar en lo que hace algunas horas dijo la propia Organización Mundial de la Salud, que ahora también es interesante. Lo que sería la transmisión asintomática del COVID-19 es muy rara. Y eso lo dijeron hace unas horas. Entonces, en medio de lo que tú me estás diciendo, pues uno podría casi, se antoja pensar, que esa frase, esa idea que nos da esta organización, pues puede estar alentando que en un futuro no muy lejano estas reaperturas se den de manera más acelerada, ¿eh? Claro, mira, Gaby, tú tocaste el tema más importante. Yo creo que lo que el mercado estuvo tan positivo ayer exactamente por esa noticia. No le hicimos mucho eco, pero esa noticia que tú nombras, Gaby, es extremadamente importante. Ahora, la verdad es que yo ya ni sé qué pensar, porque es que la Organización Mundial de la Salud al principio me dijo que no se pasaba entre humanos, que después que sí se pasaba, después que se pasaba en el aire, después que no se pasaba en el aire, después que solo en los hospitales, después que solamente en las superficies, después que había durado el virus 3 semanas en el barco, mejor dicho, una cantidad de cosas locas que uno no sabe ni siquiera ya cómo organizar la mente. Pero asumamos que lo que dijeron ayer es cierto. Si eso es cierto, la ecuación desde el punto de vista de salud pública cambia totalmente, totalmente. Porque si no hay transmisión entre asintomáticos, es lo que dijo ayer la OMS, tú con solamente tener una persona tomando la temperatura de todas las personas que se montan al avión, ya es tú, porque no se te va a prender. Entonces, es una gran noticia y ojalá esa sea la noticia, porque si eso es la realidad, Gaby, pues entonces la mayoría de los protocolos de los que estamos hablando, que aforo 25%, que Disney World solamente el 30%, que los aviones menos, etcétera, todo eso se va desapareciendo rápidamente y nos va a tomar, y eso hay que decirlo, Gaby, también hay que al César lo que es del César. Yo no sé si tú viste, Gaby, este dato que anunciaron hace unos días las autoridades norteamericanas de estadística, que es que la familia norteamericana en promedio durante mayo ahorró el 33% de su ingreso disponible, el 33%. Había sido el 8% en abril, 33% en mayo, por obvias razones, no tenías cómo gastarlo, no, todo está cerrado. Pero Gaby, si tú abres otra vez y coges a las familias norteamericanas con un ahorro del 30%, que es niveles de ahorros asiáticos, el norteamericano no ahorra como el asiático.
Entonces el norteamericano va a ir a cambiar la nevera o a comprarse un mueble nuevo o a comprar ropa, inventaria nueva, etcétera. Y entonces yo lo que estoy diciéndole a mis clientes es cuidado, cuidado. No tomen tanto esta, con tanta cautela esto, que si llegamos a reabrir los centros comerciales y los restaurantes con algo de normalidad, la gente va a utilizar esos ahorros que generó durante 2-3 meses y los va a gastar, porque así es el consumidor norteamericano. Y eso implicaría una reactivación mucho más fuerte de lo esperado, que nos trae otra vez a la historia de Hertz, quizás. Exactamente, porque además vuelos, aviones, transportes, pues imagínate lo que le estaría haciendo, y mientras esta empresa está en su proceso de bancarrota, lo que decía Alberto Bernal es importantísimo. Típicamente se diluye el valor de lo que sería esa acción, típicamente, y lo que estamos viendo es una situación absolutamente atípica. Pues Alberto, muy en línea con lo que sentíamos cuando nos dijeron que había que guardarnos en casa quién sabe por cuánto tiempo y empezábamos a ver estas restricciones y el colapso económico. Así que, nada, yo quería hablar de Hertz contigo, no para rentar un auto, sino para explicarle a la gente estas locuras que estamos viviendo juntos. Afortunadamente nos toca vivirlas juntos para que las analicemos juntos, Alberto. De acuerdo, Gaby, ya nos ha tocado 2007, 2008 y 2020. Exactamente. No digas más porque eso nos habla de los años y nosotros somos millennials de corazón. Alberto Bernal, te mando un abrazo.